hoy, en Te lo resumo así nomás, la trilogía de Stuart Little. Esta es la historia de la familia Little, compuesta por el papá Dr. House, mamá Thelma y el pequeño George, que está muy contento porque sus padres van a adoptar un hijo. Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca, ¿eh? Esa misma mañana, los padres van a la agencia de adopción y ahí les muestran todos los pibes que hay para adoptar. Y a ellos, el que más les llama la atención es él, Stuart. Lo maravilloso es que ambos sepan lo que el otro va a decir antes de que lo diga. Un ratón que habla y que usa ropa y que se para en dos patas. Y a ellos no les llama la atención, no es que dicen ¡uh, qué loco, un ratón que habla! ¡Qué loco! No, lo ven normal. En ese mundo todos saben que los ratones hablan. Y los Little lo eligen a él para adoptarlo. Tratamos de desalentar a las parejas de adoptar a niños que no sean de su especie. O sea que no es lo recomendable, pero es completamente normal y legal que una especie adopte a otra especie. O sea que también podría ser que dos ratones adopten un nene humano. O sea que también hay otro tipo de animales que hablan y se visten y andan en dos patas. ¡Qué mundo raro este, eh! Cuestión que lo adoptan y la película va a seguir la historia de la familia cuando es obvio que la historia más interesante es la de este nene. O sea, prefirieron adoptar a un ratón antes que adoptarlo a él. La de trauma que le va a traer esta situación al pibe probablemente termine convertido en un psicópata. Listo. Historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, el Dr. House y Thelma se van a la casa con el pequeño Stuart. Y acá empiezan los problemas. ¡No! ¡Melusa, escúpelo ahora! Porque un detalle que no tuvieron en cuenta los Little a la hora de adoptar un ratón es que tienen un gato. Ah, no, yo no lo puedo creer, esto es muy fuerte. Por suerte el gato se lo metió entero a la boca y no lo masticó o no le arrancó la cabeza porque si no otro hubiese sido la historia. Cuestión que el gato va a tener que aceptar sanamente que su dueño es un ratón. ¡Mascota! ¡Yo no soy tu mascota! ¡Soy un gato y tú eres un ratón! ¡Deberías vivir en un agujero! ¡Esta es mi familia! Ah, sí, el gato también habla, pero no como Stuart. A ver, Stuart habla y los humanos lo escuchan. El gato habla y los humanos no lo escuchan, lo escucha solamente Stuart. Y Stuart no les dice nada a los padres, no les dice, che, ¿sabían que el gato también habla? No, es como un secreto. Y además, el gato vive como un gato, ¿eh? No usa ni ropa ni anda en dos patas. Es confuso, pero no importa. Otro que no se toma bien la noticia es el pequeño George. Tú luces más bien como un ratón. Más bien, soy como un ratón. Entiendo. Ya me voy. Pobre pibe, estaba re ilusionado con tener un hermanito y los padres le cayeron con un ratón. Así que no lo acepta. Pero tranquilo, Stuart, no estés triste. Hacele caso solita. Lo va a aceptar. Lo va a aceptar. Por suerte, el resto de la familia se lo toma un poco mejor. ¡Nico y adorado! Y todos aceptan sanamente que el nuevo miembro de la familia es un ratón. Un ratón que habla y se paran dos patas. Y yo no quiero ser ortiva, pero les tengo que dar este datazo del reino animal. La expectativa de vida de un ratón es de 1 a 3 años nada más. Yo que ustedes no me encariño mucho. La cosa es que Stuart se va a tener que ir adaptando a vivir en una casa gigante, con una mesa gigante, una cama gigante, con una bicicleta gigante y con los peligros de que la gente no te vea y termines adentro de un lavarropas. O que tus padres te metan adentro del desagüe de la pileta para buscar cosas. Afortunadamente, el pequeño George es fanático de las maquetas y tiene varias en el sótano y puede jugar con Stuart. ¡Tará! Y así, poco a poco, se van tomando cariño y George le regala un auto miniatura que oportunamente está construido con todo lo necesario para que se pueda manejar. Tener un hermano ratón puede ser un garrón en muchos aspectos, pero muy bueno en otros. Como por ejemplo, para que te ayude a ganar una competencia de barquito de juguete. Porque para Stuart no es de juguete, es un barco real. Y así todo marchaba relativamente bien en la casa de la familia Little, hasta que empieza a marchar relativamente mal porque aparecen los verdaderos padres de Stuart. Dos ratones que también hablan, que también se paran en dos patas y que también usan ropa. Y Stuart decide irse con ellos. Algo que me molesta mucho es que los padres no lo ayuden a Stuart con la valija. O sea, claramente a él le pesa mucho y a vos, chabón, no te pesa nada. Dale una mano. ¡Qué mala gente! Ah. Cuestión que Stuart se va con sus padres biológicos y todos quedan tristes. La buena noticia es que en realidad todo eso de los padres biológicos son puras patrañas. ¡Son puras patrañas! Fue toda una engaña pichanga del gato y sus amigos para sacarse de encima a Stuart. Por suerte, el gato se arrepiente de todo y se hace bueno. ¡Cambié! Y lo va a buscar a Stuart y juntos derrotan a los gatos malos. Así vuelven a la casa y se reencuentran con la familia. ¡Mamá! ¡Papá! ¡George! ¡Los extrañé a todos mucho!
Creí que no volvería a verlos. Y todos viven felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en Stuart Little 2, el ascenso de Stuart. La familia Little tiene una nueva integrante, Marta, como mi tía. No se sabe si la adoptaron o es biológica. Si es biológica, significa que pasaron 1 o 2 años de la película anterior. Eso significaría que Stuart está muerto. Por suerte, no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Vivo y con ganas de jugar al fútbol. La cagada es que no hay fútbol para ratones y tienen que jugar con los humanos, a pesar de que eso signifique estar al borde de la muerte constantemente. ¿Se acuerdan que Stuart tenía un auto? Bueno, ahora tiene un avión. Un avión que puede volar. Este nene es un genio. Construyó un avión miniatura que es perfectamente funcional. La cosa es que hasta ahora solo los ratones podían hablar, usar ropa y caminar en dos patas. Pero en esta película se suma a un nuevo animal antropomórfico. Margalo, una canaria que está escapando de un malvado halcón que se la quiere morfar. Este halcón habla, pero solo lo escuchan ellos, es como el gato. No usa ropa ni no anda en dos patas. Anda en dos patas porque, bueno, ya tiene dos. ¿Sabían que el halcón es el ave más rápida del mundo? ¡Datazo del reino animal! Cuestión que Stuart le salva la vida a Margalo y se hacen re amigos y hacen muchas cosas juntos. Pero cuando queda sola, el peligro acecha. ¿Te acuerdas de mí? ¡Me asustaste! ¿Qué quieres que hagas? Y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El halcón y Margala son amigos. ¿Qué? Sí, todo eso de que él se la quería morfar a ella fue una engaña pichanga para Stuart. El plan era que Margala se gane la confianza de Stuart para afanarse un anillo. Se afana el anillo y se va abandonando a Stuart para siempre. Y Stuart es tan boludo, mira que sos boludo Stuart, que cree que el halcón la secuestró a Margala. Entonces la va a buscar, pero el halcón lo agarra y lo mata. Stuart muere. Nah, mentira, mira que va a morir. Debería estar muerto, debería haber muerto porque ya tiene varios años, pero no muere, todo lo contrario, vive. Vive y termina en un barco con basura. Afortunadamente, en esa misma basura está el avión que te comenté al principio. Molto coincidente. Stuart se sube al avión y se va a pelear con el halcón. Y después de varias situaciones peligrosísimas, donde Stuart maneja el avión por el parque lleno de gente, donde los padres van con un taxi por el medio del parque lleno de gente, y donde casi matan al gato, o sea, casi aplastan al gato. ¡Qué suerte! No hubo ningún herido, loco. Esto pudo haber terminado en una masacre, pero bueno, después de todo eso derrotan al halcón y Margala se hace buena. ¡Cambié! Y después se va a recorrer el mundo. Así, Stuart y la familia viven felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en Stuart Little 3, el retorno de Stuart. Y muchos se preguntarán, ¿posta hay una 3? Y sí, la hay, y es animada. No es la mejor animación del mundo, pero bueno, por lo menos los actores originales pusieron las voces. Menos el pibito, menos George, porque ya para esta altura tenía como 35 años. En fin, la familia Little se va de vacaciones a un bosque y la pequeña Marta ya tiene por lo menos 4 o 5 años. Y si Stuart superó la expectativa de vida de un ratón promedio, significa que tiene algún tipo de modificación genética, es producto de un experimento científico o producto de la evolución misma. Hasta ahora son pocos los animales antropomórficos que aparecen. ¿Por qué Stuart Little es así? Todas estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que llegan al bosque y los muchachos se anotan en los Boy Scouts, pero la cagada es que Stuart, por ser más chiquito que los demás y que el mundo mismo, no puede realizar ninguna de las actividades. No puede andar en bote, no puede practicar tiro al arco, no puede hacer un nudo, no puede hacer una mierda. El mundo no está preparado para un ratón antropomórfico. Entonces se va por ahí y se hace amigo de Rico, un zorrino. Un zorrino que canta. All this junk in my trunk, that's me. Rico! Thank you very much. ¿Por qué canta? Si en las anteriores de Stuart Little nadie cantaba, ¿por qué ahora cantan? Además de cantar, Rico le cuenta a Stuart que en el bosque hay un puma salvaje y que todos los animales le tienen que dar comida como ofrenda. Stuart y Rico se hacen re amigos y Stuart lo lleva a comer a la casa. Y así se da una de las situaciones más raras de la saga, porque Rico no es como Stuart o Margala. O sea, habla, pero los humanos no lo escuchan, pero igual está ahí, sentado en la mesa con ellos. Stuart le contó a la familia que el resto de los animales también hablan. ¿La familia sabe que el gato habla? ¿Qué saben y qué no saben los humanos en este mundo? ¿Cuántas preguntas? Muchas preguntas que ninguno obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Cuestión que Rico le quiere llevar una buena ofrenda a la bestia, entonces se lleva al gato. La bestia atrapa al gato, pero no se lo come. Lo encierra porque tiene otros planes. You don't want to eat me. I taste terrible. I should know. I lick myself every day. Don't speak.
Your fur is so soft. Uh-huh. It's not. I have different plans for you. Stuart lo va a rescatar con la ayuda de Rico, que ya no es malo, todo lo contrario, se hizo bueno de golpe. ¡Cambié! Atrapan al Puma y después los proteccionistas se lo llevan. Y la cosa termina con Stuart Little siendo premiado por los Boy Scouts y con Zico convirtiéndose en el líder de los animales del bosque. Y así termina la película y termina la saga para siempre. Esto fue la trilogía de Stuart Little resumida sin más. Si querés ver más películas con ratones, creo que no hay más, pero bueno, si hay, te dejo alguna por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.